Bien, buena tarde, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio. Hoy me acompañan Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, Manuela Villa, secretaria de Cultura y Deporte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, y nuestro secretario general, Víctor Camino. Quiero darle las gracias por participar en este espacio y también al equipo de JSE y de la sede que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Para empezar, dejadme que os confiese que estoy un poco nerviosa y que me genera especial ilusión participar por primera vez en un espacio como este. Esto me recuerda a la Andrea más jovencita, cuando iba por primera vez al concierto de su artista preferido o a cuando estaba leyendo las páginas finales de ese libro que tanto le gustaba y que no quería que acabase, ¿no? Parecen pequeñas cosas y pueden parecerlo, pero son sensaciones que nos hacen cambiar, nos construyen y nos hacen ampliar la visión de nuestros mundos. Y esto es lo que hace la cultura. La cultura, para todos los jóvenes y las jóvenes de este país, hace creer en esta conciencia crítica y defender la libertad. Yo creo que en momentos como ahora es súper importante que hablemos de este tema, momentos después de una pandemia, de situaciones económicas difíciles, momentos donde la extrema derecha se está haciendo fuerte en países muy cercanos a nosotros. Yo creo que aquí la cultura tiene que estar presente. No nos podemos olvidar que es un pilar base y es fundamental en nuestras sociedades democráticas. Para ello, no se nos tiene que olvidar, y tiene que ser una cosa clara, que no puede ser un privilegio. La cultura es un derecho de todos y todas, y no puede ser según el rango y socioeconómico que tengan las personas. También recalcar que es un bien esencial, y parece que a ciertos sectores de la derecha les interesa olvidar que es un sector que es estratégicamente y económicamente muy importante y que tiene capacidad de generar muchísimo. Yo creo que en esta línea está Juventudes Socialistas de España, en esta línea también está el gobierno de nuestro país, y es verdad que quedan medidas por hacer, tanto normativamente como legislativamente, queda mucho por recorrer, pero se están dando pasos importantes, pasos como el bono cultural, y por eso estamos hoy aquí. También son de esas primeras veces este bono cultural, pero para eso estamos, para resolver las dudas. Yo creo que nos acompañan las personas idóneas para intentar hacer estas cositas y agradecerles que se hagan estas medidas, porque yo creo que son claves para proteger la cultura y para garantizar el acceso a ella. Sin más, le doy la palabra a Víctor. Muchas gracias, Andrea, gracias, ministro, gracias, Manuela. La verdad es que es un lujo poder compartir con las Juventudes Socialistas este gran acto que sirve para conectar a una generación que muchas veces está fuera de la política, ¿no?, que se siente como en la periferia de la política, y que con este tipo de actos, Juventudes Socialistas, alineada con el Partido Socialista, con el Ministerio de Cultura, con las instituciones, consigue acercar y hacer ese match generacional, ¿no?, para conseguir que la gente piense que la política sirve para algo. Yo comentaba, Andrea, el tema de las primeras veces, ¿no?, de la cultura, de cómo nos acercamos a ella. Yo recuerdo un concierto de La Oreja de Van Gogh, cuando estaba aún Amaya Montero, y la canción de Reina del Pop, ¿no? Y también recordaba esa canción al comenzar el paso de este bono de cultura, ¿no?, que al final todos los chicos y chicas de 18 años van a ser un poco reyes y reinas del pop, ¿no? Tendrán manos bonitas, talento, cultura, y estudiarán los idiomas que quieran, si pueden, que también sería lógico universalizar los idiomas. Por esa parte, la verdad es que es un lujo conectar generaciones, políticas, y hablar de lo que supone realmente este tipo de acciones para la gente, para el día a día de la gente. Muchas veces, yo lo digo siempre, ministro, nos encerramos en cifras, en porcentajes, en números, y la gente está en TikTok viendo el número de me gustas, pero no viendo el número de las medidas que proponemos y cómo al final ese porcentaje afecta a su vida. Por eso nosotros tenemos que ser los traductores, las traductoras de esas políticas que afectan
a su vida. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Desde que nos despertamos, cogemos el teléfono, vemos un vídeo que nos hace gracia, que es cultura, y lo enviamos a nuestros amigos, ya estamos ejerciendo un papel activista en esto que significa ejercer la ciudadanía. Cogemos el tren, ahora gratuitamente, vamos a nuestros centros de trabajo, por el que nos tienen que pagar 1.000 euros como salario mínimo y tenemos contratos estables, a nuestros centros formativos, en los que también tenemos becas garantizadas gracias a este gobierno. Y en ese trayecto de esos centros de trabajo, centros formativos, a nuestras casas y viceversa, escuchamos música, leemos libros y nos acercamos a la cultura o planificamos lo que vamos a hacer el fin de semana, si vamos a ir a un museo, si vamos a ir al teatro, y nos acercamos a la cultura con la suerte de que quien tenga 18 años puede conectar con la cultura más gracias a este bono de 400 euros. Y es importantísimo porque recordemos que la gente joven, que los jóvenes, ahora mismo somos un sector realmente vulnerable. El 29% de menores de 29 años en nuestro país está en situación de riesgo y para ello necesitamos que no se renuncie a la cultura. No puede haber una dicotomía entre ocio, entre trabajo, entre educación y entre cultura, porque al final son los elementos fundamentales para conseguir avanzar como sociedad y para conseguir cohesión social a nivel del futuro y del presente. En eso están las juventudes socialistas. Lo llevan haciendo desde hace 120 años ya casi. Ayer hacían un homenaje a Tomás Meave en su tumba en Euskadi. Y realmente los tiempos cambian, nada es igual, pero nos sigue moviendo la igualdad. Y en este sentido, ahora mismo, vemos cómo este bono de cultura, estos 400 euros, sirven para cohesionar y para ampliar la igualdad. La igualdad es una contraseña para la democracia y la cultura es la llave que abre todas las puertas para poder desarrollarnos en libertad y poder ejercer nuestro libre proyecto de vida. Y quiero acordarme, y aquí me dirijo a todos los compañeros y compañeras de las juventudes socialistas que han venido a acompañarnos, gente de fuera también, quiero darle las gracias porque en esa agrupación local pequeñita donde nos juntamos a veces 5, 6, a veces 10, a veces 50, ¿no? Depende de la agrupación, algunos en algún momento soñamos una utopía de un bono cultural que pudiera hacer cercana a la cultura a ese joven de clase trabajadora, a esa persona joven que había visto cómo en su casa no habían libros y que por eso esa cuestión había determinado su futuro y su presente. Y ahora, esa utopía lejana, esa agrupación que debatía ese bono cultural, puede estar orgullosa y satisfecha de que sirvió para algo. Porque a cada idea le llega su tiempo, pero a cada generación también le llega su tiempo y su gobierno. Y aquí estás tú, Mikel, estás tú para recordarnos lo bonito, lo emocionante que es entrar en política y hacer posible esos proyectos que con la derecha son imposibles de realizar y que gracias a gobiernos socialistas podemos generarlos. Y eso nos ha de sentir orgullosos y orgullosas porque en esta batalla permanente contra la desigualdad, contra los agoreros, contra los catastrofistas, nosotros ponemos medidas en positivo que cambian la vida de la gente y que le hacen desarrollarse en lo que comentábamos antes, en su libre proyecto de vida. Ahora mismo veíamos cómo hay una derecha que continúa en la reacción atacando las libertades constantemente. Y la cultura es todo lo contrario, ¿no? Hubo un momento, hubo un tiempo en el pasado, en el oscuro pasado del franquismo, de la dictadura, donde si tú hacías cultura se te censuraba, se te encarcelaba e incluso se te asesinaba. Y esa generación que luchó contra la dictadura, que luchó también por la democracia, es también a la que le debemos tanto, nosotros y nosotras, la generación de 18 años a esta parte, porque abrieron un camino que ahora transitamos. Y en ese sentido, algunos, frente a esa reacción que hubo a la cultura, frente a esa censura, algunos con nombres y apellidos, el líder del Partido Popular, de esta derecha que anda desnortada, dicen que los que censuraban, los que asesinaban, los que mataban, eran unos entrañables abuelitos que lo hacían por casualidad y que no tenemos que hablar de ese tiempo y de ese pasado. Pues veréis, sí que tenemos que hablar. Por supuesto que tenemos que hablar, porque frente a la reacción estaba la cultura. Frente a la ignominia estaba la cultura y frente a los fanáticos y los fascistas estuvo, está y estará la cultura.
Y este bono hará que esa persona joven de 18 años, que puede leer más, que puede ir a más sitios, a más museos, que puede aprender más, pueda vacunarse contra la mayor pandemia después del machismo, que es el fanatismo. Un fanático lo puede ser cualquiera, ¿eh? El fanatismo es muy pegajoso, que se diría. Todos algunas veces nos hemos fanatizado por algunas causas que realmente, finalmente, debemos ver cuándo parar. La cultura sirve para ponerse en el pie, en los zapatos del otro. Para ponerse en los zapatos del otro y para caminar más lejos. Y ese es el ejemplo de este tipo de políticas innovadoras, de este tipo de políticas que al final van dirigidas a un segmento de la población, pero que nos benefician a toda la sociedad. Habían propuestas de esa derecha que primero criticó el bono y después decía que habría que dar el bono a otros sectores de la sociedad sin tener ni idea, sin hacer ningún estudio, simplemente por añadir un debate más a esa batalla que tiene la derecha, que no sabe si lidera Ayuso o Feijóo, pero sí que hay alguien al frente, ¿no? La locura. Eso sí que están al frente de un proyecto que al final dice siempre no a estos proyectos que nos representan tanto y que hacen que la gente joven se sienta representada. Miquel, este bono nos representa. Nos representa y nos hace más felices, por lo que decíamos, porque nos permite emocionarnos más, nos hace más capaces y, sobre todo, nos hace más cercanos a la democracia. Y finalmente hay que entenderlo, hay que debatirlo y hay que conectarlo a mucha gente que tiene dudas. Siempre utilizo el mismo ejemplo y es un poco más actual, bueno, entre la oreja de Van Gogh, entre otros perfiles que se ponen de moda también más tarde, pero Extremo Duro decía en una canción que detestaba a aquellos que no tenían dudas en este caso. Pues aquí nosotros, Juventudes Socialistas, detestamos a aquellos que no tienen dudas, porque todo el mundo dudamos, no estamos completamente seguros de las cosas y esa duda nos permite ser más fuertes, ser más empáticos, ser más capaces y construir mundos mucho mejores. Así que con estas dudas que tiene mucha gente joven respecto al bono, con esta capacidad de tumbar la cuarta pared y que puedan preguntar y que puedan generar debate, nos quedamos, estas Juventudes Socialistas, que estarán para ser útiles a su generación y que, sobre todo, estarán para conseguir que este tipo de políticas continúen en el tiempo y que todos los proyectos que tenemos guardados en cajones y que ya empezamos a imaginar en conferencias, en debates, en actividades, puedan algún día trasladarse al BOE, que es lo que transforma y es lo que hace realmente a este país decente. Muchas gracias. Pues me toca, si me toca, me toca. No, Manuela. No, si da igual el orden, yo creo que... Lo que queráis, Miquel. No, yo, en fin, primero agradeceros que me hayáis invitado, porque eso un poco me rejuvenece, porque yo fui de Juventudes Socialistas. Empecemos por ahí. Y oye, no todo el mundo puede decirlo, ¿eh? O sea que, en fin, a mí que me quiten lo bailado. Y estoy muy de acuerdo en lo que decía Víctor, sobre todo en lo que se refiere al atreverse y al dudar. Quien lo sabe todo, no sabe nada. Y quien no se atreve, nunca descubrirá una sociedad mejor, nunca hará nada por el progreso. Entonces, la verdad es que la idea del bono cultural, primero, no es mía, lo digo porque no, estas cosas dice tal. No. En este caso, yo creo que tiene todavía más mérito. A mí la primera persona que me habló de esta posibilidad fue la ministra de Hacienda. Ya sabéis que los ministros de Hacienda tienen fama de que no les gusta que se gaste, que todo el rato están estirando. Pues en este caso fue un proyecto que María Jesús, la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, me comentó. Segunda cosa, ¿teníamos dudas al ponerlo en marcha? Pues sí. Y ha habido debates y yo creo que seguirá habiendo debates. Ahora que veo gente del cómic, uno de los primeros debates es ¿qué es cultura? ¿Cómo el cómic va a ser cultura o el videojuego va a ser cultura? Ese debate se ha producido. Otro debate muy curioso es, ¿no será esto una compra de votos? A mí eso me ponía realmente de muy mal humor, porque yo pensaba, no conocen a los jóvenes, pensar que un joven va a vender su voto por 400 euros, pero luego los desprecian profundamente. Piensan que son una mercancía, que es una cosa manipulable. Y luego encontraremos todavía muchos adversarios del bono. Yo ya me han avisado que hay un periódico que está preparando un reportaje porque al parecer un par de jóvenes
utilizando el bono, han comprado un videojuego y luego lo han revendido. Y a partir de ahí, pues la idea del bono no vale. Claro, santa inocencia ora pro nobis, porque el bono cultural lo hicieron antes que nosotros en Italia y en Francia, y han tenido, efectivamente, casos de gente que ha utilizado mal el bono. Pero ha utilizado mal. Veamos, ese videojuego acaba en manos de alguien. Por lo tanto, no, lo que se pretendía se ha alcanzado. Ha habido un joven que quizá ha pensado que así se gana un margen. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso inhabilita la idea básica de que los jóvenes tienen derecho a acceder a la cultura, que los poderes públicos deben facilitar ese derecho y que además así ayudamos a los sectores culturales. Ese es el debate de fondo. Entonces, muchos van a intentar que nos perdamos en debates más colaterales, que seguramente pues tienen, en fin, son llamativos, son chirriantes, pero yo creo que el reto que teníamos era un reto muy importante. Primero, por lo de la primera vez. La primera vez que haces algo, y antes lo comentábamos, siempre hay un riesgo. En segundo lugar, porque nunca se había hecho, no solo para los jóvenes, sino en general. Repartir tarjetas monedero, porque el bono al final es eso, a personas, hacer subvenciones personales no condicionadas, no se había hecho. Entonces teníamos muchas dudas y cuando hemos, la verdad, hemos sudado mucho estos meses, porque como se ha dicho, pues el número de beneficiarios posibles era como 500.000, no llegaba, un pelín menos, y al final han sido 281.000 jóvenes los que han solicitado y se les ha concedido ese bono. Entonces, habrá quien diga, bueno, esto ha sido un fracaso. Bueno, se lo dirán a esos 280.000 jóvenes. Y seguramente algunos que no lo han pedido ahora digan, ostras, me he perdido esa oportunidad. Hay unas cifras que son curiosas. ¿Sabes cuántos jóvenes pidieron el bono el último día? Casi 15.000. Casi 15.000. Hay que animar a la gente que se apunte los primeros días, no vaya a ser, ¿no? Porque luego hemos descubierto pues algunas dificultades. ¿Qué pedíamos a los jóvenes? Que se identificasen digitalmente. Y hay gente que dice, hombre, lo habéis puesto muy complicado. Vamos a buscar mecanismos más sencillos. Pero vamos a decirle a la gente que esto es dinero público. Y que con el dinero público, cuidadín, cuidadín, hay que asegurar que se utiliza de la mejor manera posible. Por cierto, gracias a estos jóvenes que tuvieron dificultades en el momento de inscribirse, se ha producido un cambio que no solo va a beneficiar a los jóvenes, sino a toda la sociedad. Hasta ahora, la ley de procedimiento administrativo decía que para identificarse, para un programa gubernamental, una subvención, hacía falta una cosa que se llama clave avanzada, habiendo, lógicamente, una clave simple. Hemos cambiado la ley, porque hemos visto que eso dificultaba tanto el procedimiento que ponía en riesgo el programa. Con lo cual ahora, desde luego para el bono cultural joven, pero para cualquier otro trámite o gestión, se podrá utilizar la clave más sencilla. Luego tuvimos también la idea de que como había problemas informáticos, pues intentar pasar a una posibilidad de solicitud presencial, que gracias a correo se ha puesto en marcha. Oye, ha funcionado, pero digámonos también las verdades. De los 281.000, 225.000 lo han conseguido, por así decir, digitalmente. Con lo cual, sería difícil, habría dificultades, pero un número muy considerable, y 55.000 lo han hecho en correos junto a esos 15.000 del último día, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos intentando ahora? Primero, decirle a los jóvenes, vais a tener un año para utilizarlo. Hay quien dice, se lo van a gastar todo en videojuegos. Bueno, todo en videojuegos no puede ser, porque el diseño que hicimos del bono, con esos tres tramos, que es cultura en vivo, cultura digital, cultura física, no van a podérselo gastar todo en videojuegos. Pero si así fuera, ¿nosotros les hemos de decir a los jóvenes a qué han de dedicar esa posibilidad? Es que a mí me hace mucha gracia. Estos que hablan de viva la libertad y luego resulta que la libertad se acaba cuando cierras la puerta del bar. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos diciéndole a los jóvenes, tienes esa posibilidad,
utilízala. Es verdad, nos gustaría que la gente utilizase esa posibilidad para abrir mucho el abanico, quizá para conocer expresiones culturales que no ha conocido o que no ha utilizado. Pero le vamos a obligar a hacerlo ni hablar. Y por lo tanto, yo creo que la experiencia en esta primera, digamos, edición ha sido buena, pero lo ha de ser todavía más en las siguientes. Y luego, cuando acabe cada año, vamos a poder ver efectivamente en qué se ha utilizado. Y ahí, pues, introducir cambios. A mí me hacía gracia, el PP se ha quejado de que no se puede ir a los toros. Y uno piensa, pero joder, pero si Feijóo montó uno y tampoco se podía ir a los toros. Es que tienen realmente, entre floja memoria y la búsqueda obsesiva de todos aquellos argumentos, pretextos o excusas para impedir el avance social, que se ponen en ridículo, francamente, digamos las cosas por su nombre. Y por lo tanto, hay quien dice, no, es que el debate se ha politizado. Hay del debate que no se politiza. Yo, la gente que le da miedo a la política, ellos sí que me dan miedo. Porque yo prefiero el debate político, prefiero el contraste de posiciones, prefiero que haya gente que diga, no, pues teníais que haber dedicado ese dinero para otra cosa. Magnífico, discutamos, hablemos, pero no pongamos en duda esa idea básica de que la cultura nos hace mejores personas y que esa posibilidad hay que ponerla en manos de todo el mundo. Nosotros estamos mirando ahora los datos bajando hasta el detalle. Y oye, vemos que hay comunidades que se sitúan por debajo de la media. Vamos a ver por qué ha pasado. Algunas, curiosamente, Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares. Bueno, pues igual alguna razón tiene la dispersión geográfica, los núcleos pequeños. Luego hemos conseguido que 2.500 entidades o empresas presten el servicio a través del bono cultural. Han de ser muchas más. Nosotros queremos que esto llegue a todos los rincones. Y por lo tanto, igual hay que pedirles a los jóvenes, oye, si en la librería de tu barrio no se puede, ¿por qué no se lo dices al librero? Y, oye, ¿por qué no te apuntas a lo del bono cultural? Los jóvenes han de ser también cómplices, activistas de esta posibilidad. Decíamos números. Hombre, a mí me... Claro, son muchos, son pocos. Yo cuando me dijeron, hemos llegado a 281.000, y ahora os puedo decir la verdad, yo quería llegar a 300.000 y mareaba noche y día. A ver si llegamos, a ver si llegamos. Nos hemos quedado muy, muy cerca. Pero en Andalucía son 57.474. Es que está muy bien. ¿Queremos más? Queremos más. El año que viene han de ser más. Y probablemente lo que hemos de hacer es que estos primeros, por así decir, 281.000 sean propagandistas. Y digan, oye, yo lo he conseguido, tú vas a perder esa oportunidad. Y yo creo que ese es un papel que también desde Juventudes Socialistas se puede plantear, porque realmente no habría sido un desastre si no hubiéramos llegado a más de la mitad, porque entonces la derecha tendría el gran argumento, ¿veis? Esto no lo quiere nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar una dinámica de crecimiento y de ampliación, tanto en las personas que tienen derecho a pedirlo, como en las empresas, los comercios, los proveedores de servicios culturales que debieran utilizarlo para ampliar también su base y su clientela. Y lo que quiero es agradecer a todos los que nos han hecho llegar críticas y problemas, porque eso es lo que nos ha permitido mejorar. Si la gente no se atreviera a enviarte una carta, un mail, diciendo, oye, esto cuesta mucho, he tenido muchas barreras, tenéis que buscar mecanismos más sencillos, pues seguramente no los estaríamos buscando y encontrando. Por lo tanto, a mí no, eso no me da ningún miedo. Lo que sí que me daría miedo, y cierro por donde he empezado, y retomando lo que decía Víctor, es a que no nos hubiésemos atrevido o que no hubiésemos tenido ninguna duda. Eso probablemente lo que querría decir es que estamos muertos, que es muy mala noticia. Ya nos gusta, ¿eh? Que te atrevas con estas cosas. Y otras, y otras. Y con la idea base de que la cultura nos hace mejor personas, le vamos a dar la palabra a Manuela Villa. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy muy ilusionada de estar aquí con vosotros. Hemos estado hace tiempo que hemos pensado en hacer este acto del bono cultural. Nos parece una de las medidas
más importantes que está llevando a cabo este gobierno en el ámbito de la cultura, y bueno, por fin la hemos conseguido y además tenemos el gusto de compartir unos buenos datos, mucho aprendizaje. Yo imagino que habéis aprendido mucho de poner en marcha por primera vez esta medida. Ahí también me gustaría, lo habéis dicho, ¿no? Habéis hablado de la política valiente. Yo creo que todos los que entramos en política lo hacemos con esa idea de hacer cosas, ¿no? De ser valientes, de cambiar, de mejorar la vida de las personas, y me parece que esto era un reto. Cabía la posibilidad de que fuera un absoluto fracaso o un estrepitoso fracaso, y bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecida de que os hayáis liado la manta a la cabeza y hayáis puesto en marcha esta política, porque creo que merece la pena. Es una política que además tiene visos de continuidad, que no va a ser de un año y chimpún. Todo lo que habéis aprendido este año, estoy segura de que el año que viene va a ser mucho mejor. Lo hemos visto en otros países que ha pasado lo mismo. El primer año, bueno, pues hasta que el mecanismo se pone en marcha, pues cuesta un poquito, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros la verdad que la valentía y esas ganas de abrir nuevos caminos. Yo, bueno, la verdad es que quería hacer una pequeña reflexión, un poco de contexto, porque a mí me ha dado mucho que pensar el bono cultural, ligado un poco a algunos de los temas que estamos trabajando aquí desde la Ejecutiva en el ámbito de la cultura y que tiene que ver con los derechos culturales, ¿no? Me ha gustado mucho escucharos, ¿no? Escuchar a la gente joven, y algún acto que he tenido el gusto de estar con Juventudes Socialistas, que tenéis muy claro o muy, muy incorporado que la cultura no es un privilegio, que la cultura es un derecho, ¿no? Que es un derecho de todos y de todas. Y yo creo que el bono cultural es un paso muy importante hacia esa democratización de la cultura, ¿no? O sea, que muchas veces se piensa en la sociedad, pensamos que la cultura es algo que atañe solo a unos pocos, ¿no? Que es una cosa de privilegiados, de élites, solo de un sector profesional, ¿no? Muchas veces se queda reducido a eso. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que la cultura es como el aire que respiramos, es lo que nos une, lo que hace que podamos entendernos, ¿no? el software que tenemos incorporado todos nosotros y que nos permite comunicarnos y convivir y vivir en paz, ¿no? Y yo por eso me parece que la cultura es especialmente importante para la democracia, como habéis puesto de manifiesto. Creo que a veces, haciendo un poco de autocrítica, pienso que desde las administraciones públicas tenemos un poco de culpa de por qué, y también desde el sector, de por qué la gente considera que la cultura es algo de las élites o de sectores profesionales, ¿no? Y que no es algo que nos atañe a todos. Y creo que es verdad que desde las administraciones muchas veces estamos muy ocupados, o estáis muy ocupados los que estáis en el gobierno, etcétera, en temas que tienen que ver con los sectores profesionales, ¿no? O en temas que tienen que ver con las grandes infraestructuras, todo ese trabajo que hacéis de gestión de los teatros, los museos, que no es menor, y que en el fondo está la ciudadanía, sin duda, pero muchas veces creo que da la impresión de que estamos poniendo el acento en esas grandes infraestructuras o en los sectores profesionales. Y yo creo que el bono cultural viene a darle la vuelta, ¿no? Es como darle la vuelta al calcetín y ponemos en el centro a las personas, ¿no? No es tan habitual que haya políticas públicas en el ámbito de la cultura en el que esté en el centro el usuario final, ¿no? Que muchas veces está tapado porque, digamos, que toda la gestión a través de la gestión de museos, de teatros, etcétera, parece que eso es a lo que se dedican las administraciones públicas, y no es verdad. Obviamente se dedican a eso, pero al final del todo están los usuarios, ¿no? Y está esa voluntad de garantizar que la cultura, tal y como dice nuestra Constitución, es un derecho fundamental y ahora también es un bien de primera necesidad, que así lo ha ratificado el Congreso de los Diputados el año pasado, en el año 2021, que la cultura es un bien fundamental y de primera necesidad. Y eso lo quiero decir bien alto, porque me parece que es una cosa de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas, ¿no? Que este Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, pero por iniciativa del Gobierno, ha dejado negro sobre blanco en el BOE por primera vez que la cultura es un bien de primera necesidad. Y yo creo que el bono viene a encajar en toda esta forma de entender la cultura, que desde la sociedad civil y como
cuando os escucho a los jóvenes hablar de esto, me ilusiono porque digo, joder, lo entienden perfectamente, lo han incorporado. Y también desde muchos sectores de la cultura se está pidiendo, ¿no? Yo creo que durante la pandemia quedó claro que la cultura es un sector esencial, que no podemos vivir sin ella, que necesitamos leer, necesitamos escuchar música, necesitamos ver películas y sin embargo es un sector muy frágil, ¿no? Yo creo que también el bono encima, además de poner en el centro a los usuarios finales, a las personas, también beneficia al sector, ¿no? Y yo creo que esto es un acierto del gobierno porque viene a paliar esa fragilidad o viene a ayudar en un momento de especial fragilidad del sector de la cultura, que recordaréis estuvo cerrado durante muchísimo tiempo por la pandemia, ahora también sufre como el resto de sectores las consecuencias de la guerra en Ucrania, y yo creo que este bono viene a apoyar que estos sectores especialmente frágiles y especialmente esenciales para nuestra vida, para nuestra vida en común y para nuestra vida democrática, digamos, puedan seguir trabajando. Así que bueno, no sé, yo la verdad que estoy muy contenta y muy feliz de que mi partido, de que el Partido Socialista haya puesto en marcha esta iniciativa, que desde los sectores culturales y desde la gente que está interesada y que ama la cultura, veíamos con envidia en otros países como Italia o Francia, que nos suele pasar, ¿no? Siempre miramos a Francia, ay, ojalá todo fuera como es allí en términos culturales, ¿no? Y de repente ver que, bueno, pues que también en nuestro país lo estamos haciendo, así que bueno, felicitaros a los que habéis estado ahí dándole, pedaleando para que esto salga bien, y esperar también que, bueno, pues que el año que viene podamos continuar. No sé si se me permite preguntarle al ministro, claro, quizá por la continuidad, ¿no? Yo creo que es especialmente importante también eso, ¿no? Que podemos mirar hacia el futuro, que no es una cosa, bueno, y ahora ya vamos a hablar de otro tema, sino que vais a seguir trabajando en este sentido. Sí, totalmente. En el año que viene va a haber bono, porque o bien hay presupuestos, y en el proyecto de presupuestos se incluye, o bien se prorrogan los que ya tenemos, y por lo tanto se incluye. O sea que el año que viene sí o sí va a haber bono. Con también, como siempre, algunas dificultades, ¿no? Sabéis que el año que viene habrá seguramente dos convocatorias electorales, una en mayo de municipales y autonómicas y otra en diciembre de elecciones generales. En periodo electoral hay ciertas limitaciones a qué se puede hacer desde la Administración, con lo cual el año que viene tenemos que correr muchísimo para que no interfieran demasiado esos procesos electorales con el bono. Pero yo estoy convencido que si conseguimos y conseguiremos dos años seguidos esa experiencia, ¿quién se va a atrever luego a echarla para atrás? Porque los que nos han acusado de que queríamos comprar votos, si se lo creían de verdad, debe ser porque pinta que se pueden comprar votos así. Y en cualquier caso, verán que la mayoría de jóvenes están muy a favor de medidas de este tipo. Ahora, ¿eso quiere decir que no habrá que tocarlas nunca? No, porque cuando tengamos dos, tres, cuatro ejercicios y veamos cómo ha funcionado, pues igual vemos cosas que hay que modificar. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que a nosotros nos interesa mucho que los jóvenes hagan un uso lo más diverso posible? Mirad, yo ahora voy a decir una cosa que me condenará, pero yo nunca había ido a ver una zarzuela. Y este año lo he hecho. Coño, ahora me caerá otra bronca. Me gustó más que la ópera, la zarzuela. Ahora, eso es mi gusto personal. Cada uno tiene el suyo. Pero si no pruebas, no lo sabes. Claro, toda la discusión esta que tuvimos sobre si los cómics, los videojuegos, claro, la cultura es que es muy, muy grande. Nosotros hemos tenido hace poco una serie fabulosa de Amenábar sobre la fortuna, pero es que antes estuvo el cómic y antes estuvo la historia concreta que sucedió. Por lo tanto, las expresiones culturales cada vez más libres, cada vez más diversas. ¿Nosotros qué nos gustaría? Que los jóvenes se convirtieran en unos degustadores. Ahora, no les vamos a decir el qué, que yo creo que esa es la gran reivindicación que hay que hacer sobre la libertad de verdad, de poder elegir. Pero para poder elegir has de tener recursos. Y
las menos barreras posibles. Eso es lo que pretende el bono. Por lo tanto, va a haber bono el año que viene, después pues dependerá de las mayorías y sus decisiones, yo estoy convencido que lo seguirá habiendo. La verdad es que en Francia y en Italia han tenido cambios de administración y el bono lo han tocado. Por cierto, dice Manuela con toda razón, nosotros siempre miramos a Francia. Francia son 300 euros, ¿eh? Aquí 400, no digo más. En Italia son 500, en fin, siempre buscamos, nos quedamos en medio. Y una cosa que me hizo mucha gracia, hablando con la ministra francesa, cuando le dijimos que poníamos en marcha el bono, nos dijo, ah, qué bien, os ayudamos en lo que queráis. Dice, ¿y en qué comunidades lo hacéis? ¿No? ¿Eh? Y le dijimos, no, en toda España. Dice, uy, no, nosotros los dos primeros años lo hicimos en determinadas zonas para ir probando. Nosotros que somos más chulos que un ocho. Pero quiero decir que es verdad que yo lo que pido también es que seamos un poco guerreros, que seamos un poco orgullosos, que vayamos, hombre, se han citado cantantes, pues como diría Alejandro Sanz, pisando fuerte, porque, hombre, la verdad, nosotros tenemos muchas cosas, pero yo creo que los españoles en general debemos tener la autoestima baja. En general tendemos a desmerecer. Y, ostras, a la que te mueves un poco por el mundo, incluso en temas de cultura, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, sabéis que tuvimos que cerrar y hubo un confinamiento muy duro, pero en España, de los más benignos con referencia a la cultura, y eso te lo reconocían en todas partes. Y yo que, en fin, ya tengo una edad, 62, para quien quiera saberlo, encontrarte en otros países que te decían, cuando una ministra alemana va y me pregunta, ¿cómo hacéis para vacunar tanto y tan rápido? Claro, yo me hinché como un globo, ¿no? Porque dije, vamos a ver, es que somos capaces de esto y somos capaces probablemente de mucho más, y volvemos a lo que nos pedía Víctor, si nos atrevemos. Y ese es el papel que siempre han jugado las juventudes socialistas, la de señalar nuevos retos, que igual en el primer momento parecen dificilísimos, incluso pueden serlo, pero yo prefiero que haya alguien que exija, que empuje y que señale horizontes, que no nos quedemos todos en un rincón medrosos y tristes dejando pasar oportunidades. Y el bono también es eso. Yo, por hacer una pregunta, también sumarme a este challenge, ¿no? Quería hacer una pregunta, ministro. Si tuvieras 18 años ahora mismo, ¿en qué invertirías este bono cultural? Yo era rarito, ¿eh? Me ha atrevido a hacerla. La juventud se tiene que atrever. Oye, creo que es una pregunta interesante. Yo era rarito, pero yo, vamos a ver, yo leí mucho desde pequeño y me gustaba mucho leer y, por lo tanto, seguro que hubiera dedicado mucho al libro. Y cuando digo libro y cómic, ¿eh? Porque yo leía Tintín, yo leía Asterix, en fin, yo soy de cómic también. Seguramente música. ¿Qué música? Bueno, la mía de mi época, yo era Elton John, porque yo creo que aquí se juntaban varias cosas, ¿no? Había la música de Elton John, que no ha habido mejor, y luego también un cierto aspecto, por así decir, rompedor de libertad sexual, que en mi época pues no era ni mucho menos la que se dispone hoy. Pero no lo sé, claro, porque igual si hubiera visto, claro, 400 euros en el año 78, era. Entonces igual me hubiera atrevido a hacer cosas que no hacía entonces. Igual hubiera ido más al teatro. Igual me hubiera atrevido a conocer antes la ópera, yo qué sé. Entonces, yo creo que ese proceso de descubrimiento me gusta, ¿no? A veces pensar yo qué hubiera hecho, pero seguro que no lo acierto, porque es el momento, y el momento es ahora, es cuando tienes esa oportunidad. Entonces, yo lo que espero es que la gente se atreva, en el sentido de experimentar, porque muchas cosas, pues, si ya las conoces, ya las conoces, y seguirás disfrutando de ellas, pero igual hay otras que si no te atreves, volvimos a lo del atrevimiento, nunca las conocerás. Y entonces, hombre, son oportunidades que yo creo que hay. A mí me gustaba mucho el cine, pero claro, es que en la época que yo iba al cine, había más cines, había menos cine español, y B, incluso había sesiones dobles, que veías dos películas,
claro, esto ahora no existe, ¿no? Yo espero que también esto nos ayude a que la gente vuelva a disfrutar de experiencias culturales que están un poco en riesgo. Ver películas en salas de cine está en riesgo, digámoslo. Hemos cogido algún mal hábito en la pandemia. Y entonces hay que decirle a la gente, yo lo digo siempre y todo el mundo piensa mal porque lo digo yo, el tamaño importa y por lo tanto ver una película con una pantalla grande en una sala bien sonorizada y con otros es una experiencia cultural distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, distinta. Entonces yo lo que espero es que todo, se utilice todo ese potencial, ¿no? Y recuperemos algunos viejos hábitos, como era ir al cine. Yo cuando empecé no dejaban entrar palomitas, las palomitas vinieron después, pero hay que volver a las salas y darnos oportunidades. Yo digo, antes hablaba de lo de desmerecer. Tenemos un cine español que va disparado. Pero yo a veces pienso, ¿le damos suficiente importancia? Y lancé el otro día una pregunta y se lo comenté a la directora de la película Alcarrás. ¿Tendría tanto éxito Alcarrás si no hubiera recibido un premio en Alemania? Ahí lo dejo. Pero es que a veces han de ser otros y de fuera los que nos hagan ver lo mucho y bueno que tenemos. Claro, para mucha gente, yo el otro día fui a cine de barrio, privilegios de ser ministro, me invitaron a participar en cine de barrio y les expliqué lo importante que fue para mí el cine y les pude explicar incluso el primer actor del que me enamoré, en un tiempo muy distinto al que hoy vivimos. Entonces yo creo que hay tanto por descubrir, tanto por disfrutar, que estoy convencido que esto va a ser un éxito y nuestra obligación es ponerlo a disposición de todo el mundo. Por lo tanto, ya anuncio, el año que viene nos vamos a gastar más en publicidad. Basta, seguro que nos critican por ello, pero yo prefiero que me critiquen porque hemos puesto más medios en que la gente se entere que no que luego me digan, no, es que la gente no se ha enterado. Y luego, una cosa que ahí sí que necesitamos mucha ayuda, que llegue hasta el último rincón, hasta el último pueblecito, hasta el último comercio. Que la gente vea que eso es una oportunidad. Y ahí también los jóvenes, futuros usuarios, si se puede decir la palabra así, nos han de ayudar y hacerse propagandistas de esto. Bien, JSE, nosotros seguiremos reivindicando para tener más oportunidades y para llegar a todos con la cultura. Os agradezco muchísimo que hayáis participado en esta charla, este coloquio sobre la importancia de la cultura, y voy a subrayar y quiero cerrar con unas palabras que comentaste, Miquel, justo en la presentación del Bono Cultural en Valencia, que me parecen muy acertadas, y es que tenemos que disfrutar con la cultura y nos tiene que hacer felices. Gracias a todos.